Buenas tardes. Nos encontramos en el restaurante Palm Isle Gourmet con el motivo de desfile el próximo jueves, día 20 de septiembre, que se va a encontrar en Centro Comercial Oasis. Jacqueline, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy bien. Pues, ¿nos podría decir, por favor, qué tipo de desfile va a organizar aquí en este restaurante? Vamos a organizar un desfile de invierno de Fashion Villa, lo organiza Joana, y va a ser un tipo de, por la mañana, cóctel y noche. Y al mismo tiempo estamos promocionando el afternoon tea, que es un tea inglés que vamos a hacer a partir de ahora todos los días a las 5 con los dulces ingleses, es un poco típico inglés. Perfecto. Entonces, ¿qué tipo de horario tendría? Nosotros abrimos de 8:30 a 9 de la noche. ¿Y el tipo de comida? El tipo de comida es internacional, es un takeaway que puedes traer, puedes comer también aquí adentro y te lo puedes llevar a casa fácilmente. Perfecto. ¿Y el tipo de gente que viene aquí? Lo que hacemos es todo casera, los dulces, todo está hecho aquí. Es totalmente fresco y natural. ¿Ah? Perfecto. El tipo de gente viene aquí bastante, me imagino que de todo internacional, ¿verdad? Sí, vienen alemanes, muchos ingleses, holandeses, algunos españoles. Señora Jacqueline, yo creo que usted está muy contenta trabajando de manager en este restaurante, ¿verdad? Ah, estoy encantada con los dueños. Además, son gente que se han arriesgado a invertir aquí en Marbella con la crisis que hay y que está dando trabajo a 7 personas que estaban en paro. Sí, como veo aquí el restaurante está muy bien organizado, muy bien decorado y la comida tenéis muchísima variedad y está muy bien, ¿verdad? ¿Tú has comido? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Buenísimo. Estoy muy contenta y creo que volveré muchísimo más y voy a ver su desfile de moda aquí y también a comer, ¿eh? Espero que vengas tú para el desfile, que venís todos para ver cómo está. Y además habrá unas chicas muy, muy guapas. Eso espero, ¿eh? Aparte de ti. Muchas gracias. Me alegro de conocerla. Y yo también. Gracias.